Sabuesos Infernales, los perros del demonio. El perro demonio, el familiar. Esta creencia fue muy difundida en los ingenios azucareros del noroeste argentino y también en Uruguay. Se tiene al perro por un fiel amigo del hombre. Pero puede ser también en ciertos casos el embajador del demonio, el terrible guardián de los pactos que se celebran con él para poder amasar fortunas exageradas. El familiar, es descrito como un perro negro demoníaco de gran tamaño, se dice que tiene la altura de un hombre y es lanudo, de mirada refulgente y largas uñas capaces de desgarrar a las víctimas en un segundo. El familiar también podía tomar la forma de otros animales, como cerdo, serpiente, pumas, caballo, oveja y también puede simular la apariencia humana. Cualquiera sea su apariencia que asuma su aspecto siempre será terrible y perturbadora, el familiar se alimenta de carne humana. El patrón de estancia o el dueño del ingenio azucarero protegía a este animal a través de un pacto, debía suministrarle un trabajador al año, o el mismo sería su cena. Los mitos acerca de perros demoníacos tienen una larga historia en las provincias de Argentina, durante el siglo XIX se produjo un auge de la industria azucarera gracias a la expansión del ferrocarril. En este contexto, los ingenios pronto comenzaron a producir ganancias millonarias. Se dice que la mayoría de los ingenios tuvieron su propio familiar. Se atribuye al ingenio Santa Ana de la provincia de Tucumán, propiedad de Clodomiro y Leret, el haber sido el primero en conseguir su propio familiar. Los dueños de los ingenios mantenían a estos demonios, que tomarían la forma del familiar escondidos en el sótano o en la chimenea, al cual dejaban alimentarse una noche al año de los peones, que tuvieran la desgracia de cruzarse en su camino, o bien que hubiera sido llevado a su presencia mediante engaños. Se dice que cuando anda cerca, se siente un fuerte olor. Y el sonido de grandes cadenas arrastrándose, no es otra cosa que el perro familiar, las cadenas es el elemento siempre relacionado con los seres de bajas vibraciones, o condenados, o oh, a emisarios del demonio, siendo seres que recorren los cañaverales, en línea recta, y en caso de cruzarse con alguna construcción las atraviesa, nada lo detiene ni hiere. Los propietarios de los ingenios azucareros que eran sindicados como poseedores de un familiar, recibirían poder y dinero a cambio, generalmente, del sacrificio de un obrero por año. De no transmitirse el conocimiento, una vez muerto el patrón, el familiar moriría de hambre y la fortuna se perdería, quedando toda la familia maldita. Así, cuando en las grandes fábricas, solían ocurrir accidentes, particularmente en la caldera y el obrero moría y desaparecía su cuerpo. Se decía que el familiar, ya se había llevado otra víctima, y el año será de mayor provecho para el dueño, cuanto más peones coma el familiar. Se cree que el familiar moriría en el sótano de la casa del propio dueño, y según algunas creencias el industrial podría soltarlo cada tanto para que se alimente por sus propios medios, usualmente un obrero que moleste al patrón. Otras versiones dicen que el familiar estaría en una habitación y que se enviaba a un empleado a buscar herramientas en esa habitación para nunca más volver. Se dice que el perro familiar, no se podía detener o matar con balas ni con golpes de machete, solo retrocede cuando se le muestra la cruz el puñal, pues ese símbolo divino es superior a su poder demoníaco. El Varghest En el folclore del norte de Inglaterra, se conoce a una criatura llamada, Barghest. o Barguest, es un mítico perro negro monstruoso con grandes dientes y garras. Se dice que frecuenta un desfiladero remoto llamado Troyers Hill, en Yorkshire. También hay una historia, de un Barghest entrando ocasionalmente en la ciudad de York donde, según la leyenda, se alimenta de viajeros solitarios en las calles estrechas, y callejones de la ciudad. En 1870 se decía que un barevest que cambiaba de forma vivía cerca de Darlington, y tomaba la forma de un hombre sin cabeza, una dama sin cabeza, un gato blanco, un conejo, un perro o un perro negro, el Barevest, a menudo sirve como presagio de muerte. Al pasar una persona notable, puede aparecer el Barevest. Seguido por todos los demás perros del área local en una especie de procesión fúnebre, anunciando la muerte de la persona con aullidos y ladridos, se dice, que si alguien se interpusiera en el camino de Barbest, sería golpeado por su pata y dejaría una herida que nunca sana. Además de tomar la forma de un gran perro negro con ojos de fuego, también puede volverse invisible y caminar con el sonido de las cadenas. También puede predecir la muerte de un individuo al cruzar el umbral de su casa y, como el vampiro, el barevest no puede cruzar ríos. El perro Blackjock Blackjock, o Old Jock, es el nombre dado a un perro negro fantasmal que se dice que vaga por la costa de Norfolk, Essex, y Suffolk en Inglaterra. Durante siglos, los lugareños han contado historias de un gran perro negro con malévolos ojos rojos en llamas. Según los informes, la bestia varía en tamaño y estatura desde la de un perro grande hasta el tamaño de un caballo. A veces Blackjock ha aparecido sin cabeza, y otras veces parece flotar sobre una alfombra de niebla. Según el folclore, el espectro a menudo se encuentra en cementerios aceras, encrucijadas y lugares oscuros, en bosques, hay leyendas del Black Yoke, que deambulan por el campo de Anglia, este de Inglaterra desde antes de la época de los vikingos. Su nombre puede derivar de la antigua palabra inglesa skurka que significa demonio, o posiblemente de la palabra del dialecto local yoki que significa peludo. Se dice que su apariencia es un mal augurio para algún incauto que se cruce en su camino, aunque no siempre. Uno de los informes más notables de Blackjock es su aparición en las iglesias de Bulgari, y Blitburg, en su folk. El 4 de agosto de 1577, en Blitburg, se dice que un Blackjock entró por las puertas de la iglesia. Subió corriendo la nave, pasó junto a una gran congregación, mató a un hombre y un niño, y causó que la torre de la iglesia se derrumbara a través del techo. Cuando el perro se fue, dejó marcas de quemaduras en la puerta norte que permanecen hasta el día de hoy. Dos hombres fueron tocados por la bestia y cayeron muertos. Los lugareños se refieren como las, las huellas, huellas digitales, digitales del, del diablo. diablo. El Modeidu, que significa perro negro en gaélico, es un sabueso negro fantasma en el folclore específicamente de la isla de Man, en Reino Unido que se dice que frecuentaba el castillo embrujado de Bell, en la costa oeste de la isla de Man. En 1744, el topógrafo y poeta inglés George Waldron, transcribe el nombre original del Modeidu, como Mautedog, y describe este perro infernal así. Dicen que una aparición llamada, el Mautedog, con la forma de un gran perro negro con el pelo rizado, frecuenta el castillo de Bell. Y ha sido visto con frecuencia en todas las habitaciones, pero particularmente en la cámara de guardia, donde, en cuanto se encendieron las velas, vino y se acostó ante el fuego en presencia de todos los soldados, quienes finalmente, por estar tan acostumbrados a él, perdieron gran parte del terror. Waldron también nos cuenta que existía un pasaje conectado con el castillo de Peel. Que atravesaba los terrenos de la iglesia y conducía al apartamento del capitán de la guardia, y siempre se veía al maute salir de ese pasaje al final del día y regresar de nuevo tan pronto como amanecía. Waldron informa de un hecho más grave, que involucra a un guardia ebrio del castillo, que desafiando al perro, fue en contra del procedimiento habitual de cerrar la puerta del castillo en parejas, y lo hizo solo. Envalentonado por el licor, agarró las llaves, cuando ni siquiera era su turno para hacerlo. Se suponía que el vigilante, después de cerrar, usaría el pasaje embrujado para entregar las llaves al capitán. Se escucharon algunos ruidos. El soldado regresó a la sala de guardia, espantosamente asustado, incapaz de compartir la historia de lo que había visto, y murió tres días después. Ese fue el último avistamiento del perro. Pero el pasaje fue sellado y nunca más se volvió a utilizar. Continuaron distintos tipos de avistamientos cerca del castillo hasta 1930, y también durante la Segunda Guerra Mundial. Yaitras. Se decía que el Yaitras, un legendario perro negro conocido en el norte de Inglaterra, rondaba los caminos solitarios y esperaban a los viajeros. Apareciendo en forma de caballos, mulas o perros, los yaitras frecuentan caminos solitarios y extravían a la gente. Suelen ser temidos, pero también pueden ser benevolentes, y guiar a los viajeros perdidos por el camino correcto. En algunas partes de Lincoln Yair, y York Yair, el yaitras se conocía como el sagfoal, y tomaba la forma de una mula o burro espectral con ojos que brillaban como carbones encendidos. De esta forma, se creía que la bestia era puramente malévola, el perro negro de Bully. Es un perro monstruoso que supuestamente acecha el área alrededor de la bahía de Bully en Jersey, Islas del Canal en Reino Unido. El perro es enorme, negro, con ojos del tamaño de platillos y en algunas versiones de la leyenda, arrastra una cadena detrás, cuyo sonido suele ser el primer aviso que las víctimas tienen de su presencia. Su cadena advierte de su llegada y después de rodear a su presa durante un corto periodo de tiempo, elige si vale la pena marcar esa alma para posesión demoníaca o no. Se dice que los etiquetados sufren de mala suerte cuando intentan esfuerzos rectos y grandes éxitos en el mal, tentándolos a cometer actos inmundos a lo largo de la vida dejando su alma para el diablo. El perro de las tinieblas Wilhi el gwylgi es un perro mítico de Gales que aparece como una espantosa aparición de un mastín o un lobo negro con aliento uraño y ojos rojos ardientes. A menudo se le conoce como el perro de las tinieblas y les aparece a las personas en la oscuridad, siendo la guarida favorita de la aparición los caminos solitarios por la noche. Si se tiene la mala suerte de cruzarse con uno de ellos, se dice que es un presagio de una muerte terrible. Se dice que ha habido muchos avistamientos de esta bestia en el noreste de Gales. Los gwyllgi a menudo se encontraba en calles oscuras en las afueras de las aldeas y a menudo por personas que uno podría considerar de buena reputación. Se pensaba que el gwyllgi Tenían el poder de paralizar a los que los miraban a los ojos, encontrar un wilgi era realmente un hecho desafortunado para cualquier viajero. El perro negro, Urco. El perro Urco o perro del mar, es una figura mitológica de Galicia en España. Urco es, de hecho, una figura mitológica propia del noroeste de la península, que en Galicia se conoce como can de Urco y en Asturias, como Huerco. El Urco siempre es terrorífico enorme con cuernos y orejas grandes y va arrastrando grandes cadenas sale del océano aullando furiosamente por la noche como presagio de muerte y de desgracia por eso se les llama también cando mar o cando inferno una vez que llega a tierra va por caminos y veredas ladrando ruidosamente de forma utural y atrayendo a otros perros y a criaturas de la noche la jauría avanza con los demás canes sometidos a su voluntad. El urco, lo sabe y se pasea despertando el temor entre quien lo escucha, con sus terroríficos ojos brillando en la oscuridad. También hay quienes lo avistaron saliendo del mismo mar y tomando la forma, o cruce de dos animales como mitad lobo y mitad pez. Allá donde va lleva la desgracia, porque el urco es portador de malos presagios, de muerte y de enfermedades repentinas y extrañas. El perro vampiro, Dip. El Dip es un ser mitológico de Cataluña, en España. Una especie de perro malvado y peludo, un emisario del demonio que, como tantos otros, es cojo de una pierna y ciego en un ojo, y casi siempre se describen como perros negros feroces. Se dice que se alimenta chupando la sangre de animales y de humanos, en el escudo del municipio catalán de Pratdip, Tarragona puede verse una imagen de este animal. Precisamente en este pueblo es una leyenda muy viva. La historia de estas criaturas demoníacas se remonta, al siglo XVI. En el retablo de Santa Marina de Pradip, del 1602, ya se ven imágenes de estos perros vampiro. El Cadejo. En la narrativa folclórica de Mesoamérica, el cadejo, es un perro espectral de gran tamaño, ojos brillantes, que arrastra cadenas, y que durante las noches aparece en sitios solitarios para cuidar o atormentar a los borrachos o trasnochadores, siendo muy conocida su leyenda en las zonas rurales e incluso urbanas de México y Centroamérica. Se dice que el cadejo, es un perro grande negro, de ojos rojos y está cubierto de cadenas. Aparece por las noches, y cuando el cadejo delata su presencia, los perros lloran como si el mismo demonio estuviera viniendo, se dice que devora las crías de los perros, los cuales están estorbándole su paso. La leyenda es el vestigio de una antigua creencia que supone que todo humano posee un animal de compañía. Dicho animal acompaña al hombre en todos sus viajes solitarios por la noche. Y en la versión de dos cadejos, el blanco lo protege y lo defiende contra los malos espíritus encarnados en el cadejo negro, color tenebroso que simboliza la muerte, o sea, el mal en todas sus manifestaciones. Existen por tanto dos cadejos, el blanco y el negro, el primero representa la bondad y a quien se lo encuentre lo cuida. El negro, por el contrario, de ser molestado atacará a quien lo perturbe, y el cadejo blanco defenderá a la víctima, entrando en feroz combate contra su idéntico malévolo. El perro negro de Newgate. Es una leyenda sobre el perro fantasmal de la antigua prisión de Newgate de Londres, Inglaterra. La historia cuenta que durante una gran hambruna en el reinado del rey Enrique III, un erudito fue encarcelado en la prisión de Newgate que tenía la reputación de ser un hechicero, un brujo que había hecho mucho daño, a los súbditos del rey con sus encantamientos y brujería diabólica. La hambruna fue tan severa y las condiciones tan malas durante este terrible periodo que los prisioneros ya habían recurrido al canibalismo, y poco después de su llegada consumieron a este recién llegado, que no podía defenderse físicamente. Poco después de que se cometiera este crimen, los reclusos culpables de su muerte comenzaron a ver el espectro de un monstruoso perro negro caminando por la prisión, y estaban convencidos de que era el espíritu del hechicero que regresaba para vengarse de sus asesinos. Según los informes, este ser mató y consumió a los responsables uno por uno, hasta que los últimos sobrevivientes, enloquecidos por el miedo, salieron de la cárcel y escaparon.